¡Cuidado! Estos chavales hippies tienen buena intención, bien lo sabe Dios. Pero si vuelves de la guerra... ¿Ves los rastros de luz? ¿Necesitas algo? ¡Es una puta locura! Estoy oyendo muchas cosas sobre traficantes muertos. Los que siguen vivos dicen que Don Gastón está en la cisterna, bajo el club de jazz Big Mouth. No intentarás convencerme de que te deje arrestarlo, ¿verdad? Si quisiera arrestarlo, no te habría dejado formar parte de esto. La justicia es ciega, pero no tiene que ser estúpida. Haz lo que tengas que hacer. Claro, inspector. Has hecho salir a ese hippie de Gastón. ¿Vas a ocuparte de él? De acuerdo. Contable que vivía en el ático del Royal. Sí, no dirás que no es sospechoso, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mira por dónde vas! Algunas de estas chicas no parecen ser mayores de edad. Debería patearte el culo. Este aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Cuesta abajo. Si tú lo dices. Es culpa mía. ¡Eh! ¡Cuidado! Oh, lo siento. Es el mejor al que he ido. Aléjate de él. Lo siento. Dime uno de esos cantantes de hoy en día. ¡Cuidado! ¡Es él! ¡Ayudadme! ¡No hay problemas! ¿Quién de allí? No hay dos. ¿Quién grita? ¡Vuestros hijos! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Tenemos que no! ¿Has visto? ¿Le han disparado? ¡No! ¡Por favor, no! ¡No quiero morir! ¡No! No pienso terminar así. ¡Joder! ¡Me ha dado! ¡Venga, la policía! Algunas de estas no parecen ser mayores de edad. Es increíble.
increíble que nos hayas metido aquí. Por ti lo que sea, amor. Lo peor de esta parte de la ciudad. Malditos turistas. Jesse no era la... ¡Con mucho gusto! Hasta le pusieron una medalla. ¡Sal de aquí! ¡Le caigo! ¡Vení aquí ya! Jefe, hijo de puta. ¡Nos estamos matando a todos! ¡Lo veo! ¡Ponte detrás de él! ¡Muere, gilipollas! ¡Vamos a cubierto! Aquí está, atrapadlo. ¡No puedo salir de aquí! Envía a tus hombres al distrito francés. Necesito ayuda para asegurarlo. Lo que necesites, hermano. La ayuda va en camino. John Donovan y Lincoln Clay se embarcaron en una campaña de destrucción urbana inaudita desde la Guerra de Secesión. Viene hacia aquí. Mañana iré con Marty a Shakers. Vamos a tomar un buen gumbo. Si tú lo dices. Parece que Harry el guapo está algo nervioso. Ni siquiera su clientela puede disfrutar mientras hay tiros. ¿Ha regresado al Plowhouse? Prefiere que lo llamemos un bel jardín, como la floristería de tapadera. Pero sí, está allí. Seguro que deseando tener unas tetas sobre las que llorar. Polly, estás enfermo. Pero gracias por la ayuda. Tengo la impresión de que Harry no será tan guapo cuando termines con él. O religiosas. Es hora de trabajar juntos. Respondan.
las unidades. Abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. ¿Estás bien? Cuando se gradúe, se irá a Vietnam. ¿Y tal estás, hermano? No olvidaré tu cara. No me apuntes con eso. ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, creo que corre! Tenemos problemas. Vamos a ver qué demonios eres. Si hubiera sido un accidente. ¿Ah? Esto no tiene buena. ¡Han asesinado a alguien! Pinta. Lo encontraré. Ya basta de excusas. ¿Tienes alguna idea de cuánto nos pagan esos tipos? ¡Granada! ¡Hay que salir de aquí! ¡Haced algo, joder! Mira, tranquilo, no quiero problemas. ¿Problemas? Aquí no hay problemas. Envíame a algunos hombres. Tenemos que asegurar el distrito francés. Nos ha comprado otra casa justo en South Downs. Puede que ahora nuestro hijo pueda ir al colegio con niños que sí quieren estudiar. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? ¡Un momento! La cosa es así de fácil. Si no quieres que te llamen cerdo, deja de rebozarte en el bar.
Tengo el nombre de tu juez. Cornelius Holden. Ha hecho que llamen a Lou. Que no me altere. Casi me topo con ese lunático, Lou. No me pagas lo suficiente. No sigas por ahí. No sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Debes controlar esa mierda, ¿me oyes? Porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas así. Te enviaré un coche con dos de mis mejores hombres. Ellos podrán mantenerte a salvo. Tienes 60 años. Los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Deberías saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall. Los mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dicen que les pegó un tiro cuando fueron a su casa a pedir ayuda. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius es el juez al frente de ese caso. Matarlo causaría una conmoción. Cornelius es un capullo engreído del sur. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Lou. ¿Está blindado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantará mucho castigo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. ¿Sigue una ruta? Desde que se inició el juicio, no. Pero hace una o dos paradas de camino a casa. Puedes matarlo entonces o cuando vaya por ahí en el coche. Vale. Cuidado con los polis. Así que iremos a visitar a tu familia. Necesito algunos favores de mi partido. Ya sabes a dónde ir, hijo. No puedo leer estas tonterías ahora. Pobre hijo puta de Dupree. Perdón, señoría. Los diarios norteños quieren que coaccionemos a ese hombre. Pero no lo haré. Disculpe lo que voy a decir, pero... ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? El fiscal coincide conmigo en que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado. ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia. Ladrón presuntuoso.
dicen que empujaron al... bastardo que se cayó la mierda. Llamo a la policía. Envíen coches patrulla. Atención, todas las unidades. Informan sobre el robo de un coche en el French Wall. El sospechoso es un varón negro. Respondan. Abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. ¿Quieres oír a Marcano machacando al tío Lou? Lou Marcano sobornaba a un juez del distrito llamado Cornelius Holden, ¿correcto? Sal Marcano gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo. Mucho dinero. Los jueces no son baratos. Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego. ¿Y esa persona fue el senador del estado Walter Jacobs? Eso es. Solo tenías que hacer una cosa, Lou. Mantener a Holden vivo hasta la resolución. ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal. No es culpa mía. Nunca tienes la culpa de nada. Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro. Bueno, escucha. Conozco a un tipo. Un senador del estado llamado Jacobs. Está en el Comité de Ingresos y Asuntos Fiscales. Tiene mucha influencia. ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto. Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa. No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos. Sí, 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 claro. ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato, que folle un poco y todo eso. Este puto casino me está volviendo loco. Si se va a la mierda, estamos jodidos, todos. Elegiré a los invitados. Me aseguraré de que estén al tanto. Luego damos un largo paseo por todo el bayou, con licor a discreción. Cuando vea el percal, Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos. Lou Marcano conocía a todo el mundo. Políticos, comerciantes, abogados, banqueros. Insistían que lo llamaran tío Lou. Y básicamente era el Papá Noel del French War. Según los informes policiales, los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco. Lo que tiene el bayou es que es un sitio muy grande. Puedes causar una explosión de tres pares de cojones y nadie se dará cuenta. Estoy listo cuando quieras. Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas. Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el valle. No quiere que le pase nada a su querida Delfín. Ese será el menor de sus problemas. ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón. Ya lo tengo preparado para estallar.
Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba y luego detonarlas. Tienes el detonador en los pies. Vale. Aislar y matar. La especialidad de Lincoln Clay. ¿Qué pasa? Es lo del barco, ¿verdad? No digo que lo sea ni que no. Debes superarlo. ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? ¿40, 45? 52. Pero eso no es lo importante. No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir. No me gusta, tío. Mira, tú vuelas el cargador de carbón. ¡Bum! Luego saltas a bordo y matas a Lu y a los demás capullos. Me juego algo a que ni te mojas. ¿50-50? 40-60. Aún así. ...30-70 en el peor caso.